Nueva información sobre el final de la saga del multiverso ha sido revelada y en este video te voy a dar todos los detalles al respecto. Además, hay noticias que estoy seguro te van a interesar. Antes de comenzar, no olvides suscríbete al canal activando la campanita. De esta manera apoyas el crecimiento de este canal. Chapa tu canchita y sube el volumen porque aquí comenzamos. Y es que este último fin de semana se compartió una noticia sobre la cancelación de la serie Wonder Man. Recordemos que se había anunciado una serie de este personaje, donde tendríamos al actor Yahya Abdul-Mateen II interpretando al héroe Simon Williams en el UCM. El proyecto se estaba grabando antes de las huelgas, pero según Joanna Robinson, la serie habría sido cancelada. De momento, esto es considerado como un rumor debido a que Robinson no trabaja en Marvel Studios ni es parte de la compañía. Ella es una periodista y presentadora del medio The Ringer y tiene mucho conocimiento de la industria, pero no podemos confirmar esta noticia hasta que haya un comunicado oficial. Si es que la serie de verdad fue cancelada, entonces sería otro indicador que la reestructuración sí o sí buscará redistribuir los recursos para los futuros proyectos. El director Matthew Vaughn ha confirmado la realización de nuevos proyectos en cuanto a Kingsman y también Kick-Ass. Durante su presentación en el Comic-Con de Nueva York, Matthew Vaughn reveló que están desarrollando una nueva película de Kick-Ass, pero será un reinicio del personaje con nuevos actores. Buscarían representar los problemas de violencia actual en esta cinta. También tendremos una tercera película de Kingsman donde tendremos de vuelta a Taron Egerton como Exi y también a Colin Firth como el agente Harry Hart, mejor conocido como Galahad. Por último, se confirma también que habrá una secuela de la precuela de Kingsman. La segunda cinta llevará el título El Rey Traidor y girará en torno a cómo la organización Kingsman lidió con el ascenso de Hitler al poder durante la Segunda Guerra Mundial. Gente, también se acaba de confirmar el live action de la serie Gárgolas. Desde hace semanas, el medio Giant Freaking Robot reportó que había una adaptación live action de esta serie por parte de Disney. Pero el rumor terminó siendo un poco distinto, ya que primero se reportaba que sería una película. Y ahora el medio de Hollywood Reporter hace oficial que Gary Doberman, quien ha dirigido películas del universo del Conjuro, se une a la productora de James Wan, Atomic Monster, para realizar la serie live action de Gárgolas, la cual estaría disponible en la plataforma Disney Plus en un futuro. Esta serie buscará contar la historia del dibujo animado en tiempos modernos. En la serie animada tuvimos a Goliath y las gárgolas, quienes protegían a los humanos en épocas de caballeros en Escocia, pero fueron traicionados por ellos, quedando como piedra en el castillo hasta que sean llevados por encima de las nubes según su maldición. Cuando un magnate traslada el castillo a Manhattan y lo pone por encima de las nubes, las gárgolas cobran vida, volviéndose protectores de la ciudad junto a la detective Elisa Massa y viviendo nuevas aventuras en la actualidad. Ojalá y Disney sepa adaptar este clásico que es el favorito de muchos. Posible información acerca de los primeros episodios de Daredevil Born Again, pero en la versión anterior antes de la total reescritura de todo. La insider Can We Get Some Toast ha revelado detalles sobre uno de los primeros episodios de Daredevil Born Again antes de que la serie sea enviada a una reescritura general. El juicio de White Tiger habría sido el primer gran arco de Daredevil Born Again. Habría estado enfocado en Matt tomando a Héctor Ayala como cliente luego que él estuvo en un asalto. Resulta que el asalto que detuvo tenía a policías corruptos, quienes estaban tratando de silenciar a un informante antes de que sea enviado a juicio. Uno de los policías muere accidentalmente en el proceso, dejando a Héctor como un asesino de policías. En los cómics, Héctor Ayala es un héroe puertorriqueño conocido como White Tiger. Él obtuvo sus habilidades al encontrar un talismán del tigre. Se dice que White Tiger se mantendrá en la nueva historia para el UCM, pero su encuentro con Daredevil en su serie sería modificado. La temporada 2 de Loki habría tenido escenas de la gran guerra por el multiverso. El productor de la serie, Kevin Wright, reveló en el podcast del medio Den of Geek que habían pensado en colocar elementos de la gran guerra por el multiverso en esta nueva temporada, mostrando escenas de lo que fue ese conflicto, pero decidieron dejar esa idea fuera, ya que no sentían que encajaba bien ahí, y era mejor dejarlo para otro futuro proyecto, el cual obviamente es Dinastía Kang, así que deberemos esperar a ese filme para conocer más del ciclo de esta guerra. Kevin Feige menciona que solamente se ha arañado la superficie del UCM en cuanto a todas sus historias. En una reciente entrevista con Variety, el padre de Marvel Studios habló sobre el gran recorrido de la compañía Disney y la marca Marvel a lo largo de la historia y dijo lo siguiente: "Lo grande sobre Marvel realmente es cuántos increíbles personajes tenemos en los cómics. Ellos han estado ahí por 85 años, incluso luego de 32 películas, se siente como si apenas tocáramos la superficie". Estas declaraciones vienen en un clima de supuestas confirmaciones y vamos a hablar en extenso acerca de lo que se ha revelado hasta el momento. Esta información viene de Joanna Robinson. Como les dije antes, ella es presentadora del medio The Ringer, es periodista de temas
temas geeks, y también es autora de MCU, The Reign of Marvel Studios, el cual es un libro que habla sobre el posicionamiento del UCM en el cine desde la perspectiva, investigación y datos internos de Joanna. La autora fue invitada a un podcast a dar una entrevista sobre el libro y reveló lo siguiente en cuanto a una nueva trinidad en el UCM. Chadwick Boseman me contó la historia sobre cómo en el set de Endgame él, Brie Larson y Tom Holland se sentaron y hablaron sobre cómo ellos eran el futuro de Marvel y cuán emocionante era para ellos. Luego miras el quiebre entre Sony y Marvel por el trato de Spider-Man, ves el fallecimiento de Chad Boseman y ves a Brie Larson no encajando como se esperaba o tal vez, tú sabes, siendo dañada por el fandom tóxico. Muchos factores entraron en consideración, lo cual hizo que su plan pasara por debajo de ellos. Esto es algo que en realidad es básicamente cierto, porque luego de Endgame se había confirmado o se especulaba bastante de que habría una nueva trinidad en el UCM. Pero además de eso, los problemas que ha tenido Marvel Studios a lo largo de estos años con la fase 4 y parte de la fase 5 han hecho que los planes cambien drásticamente. Brie Larson es objeto de mucho hate por parte de un sector de los fans y ella está visiblemente harta de todo esto. Chadwick Boseman falleció y se decidió continuar sin su personaje. Tom Holland piensa en querer retirarse ya porque su carrera está muy complicada y no quiere seguir amarrado a Spider-Man para toda su vida. Siguiendo con los temas del libro, la autora también mencionó lo siguiente en cuanto al reinicio que tendría el UCM en un corto futuro. Tenemos una frase de Kevin Feige donde infiere que Guerra Secreta servirá como un reinicio suave donde pueden podar todo. Esto no debe ser usado como algo visto en Loki. Al decir podar todo, se refieren a eliminar lo que no funciona y mantener lo que sí está funcionando, o traer de vuelta a personajes que pensabas se habían ido para siempre. Esto es algo que ha causado bastante revuelo y vamos a ser sinceros al respecto. Desde que se anunció que la nueva saga estaba enfocada en el multiverso y luego cuando se dio el anuncio que todo cerraba con Guerras Secretas, inferimos todos que el UCM se iba por un reinicio suave, ya que es lo que sucede al final de la historia que buscan adaptar, la cual es la del 2015. Tiene completo sentido que luego de ese reinicio el nuevo UCM se construya sobre las bases del anterior. Tienes un motivo orgánico para reiniciar tu universo cinematográfico y se alinea a la historia que estás contando. Podríamos ver historias de origen nuevas para personajes que ya conocíamos. Podrías reemplazar a los actores que ya no quieren continuar en este universo y podrías traer de vuelta personajes que habían fallecido pero con otros actores que serían completamente nuevos. Y al ser prácticamente un nuevo universo, no habría problema con traer a personajes a la vida. Creo que Kevin Feige se dio cuenta que con el UCM actual que tienen, están amarrados por haber culminado la historia de héroes icónicos como lo son Iron Man o Pantera Negra. Muchos fans se mueren por ver interactuar a esos héroes con los Cuatro Fantásticos o los X-Men, o ver a una alineación de Vengadores originales con estos dos equipos que están recién por ser introducidos en el universo de los Vengadores. Pero todo esto no se podría en el UCM actual, ya que T'Challa fue eliminado tras la muerte de Chadwick Boseman. Tony Stark no puede resucitar así por así, ya que traerlo a la vida destruiría el sacrificio que hizo. Los Vengadores originales no están y los actores están como que algunos sí podrían volver y otros no. El reinicio permitirá traer a nuevos actores para interpretar a esos personajes, básicamente en versiones nuevas. No creo que Robert Downey Jr. vuelva para ser Iron Man más allá de un posible cameo en Guerras Secretas o Dinastía Kang, por el simple hecho de que ahora logró trabajar con Christopher Nolan y eso es algo muy grande para él. Así que no se someterá a Disney nuevamente, ya que debe estar disponible por si Christopher decide ponerlo en una de sus películas, cosa que en definitiva sucederá a futuro ya que han trabajado muy bien con Oppenheimer. Hay mucho de qué hablar sobre este tema, pero estoy preparando un video en específico sobre por qué el UCM necesita y debe reiniciarse. Y lo estaré sacando en los próximos días, así que estén atentos y pónganme en los comentarios cuáles son los motivos por los cuales ustedes piensan que el UCM debería reiniciarse o creen que un reinicio, así sea un reinicio suave con Guerras Secretas, no sería en realidad necesario. Antes de finalizar con esto, el director Shawn Levy dijo que la fecha de estreno de Deadpool 3, la cual era el 3 de mayo del 2024, está peligrando. Esto fue lo que dijo el director. En realidad, la huelga de actores y la larga pausa en la producción han puesto la fecha de estreno en real riesgo. Hemos grabado la mitad de la película, he editado la mitad de la película. Morimos por volver al trabajo y poder sacar la película el próximo año. Tengamos en cuenta que las negociaciones de los estudios con los gremios de actores no llegaron a nada, porque aún se rehúsan a aceptar el pago que los actores consideran justos. ¿Qué opinas acerca de toda esta información? Déjame tus opiniones y también todas tus teorías en los comentarios.